Llevamos ya 15 cristales y 3 bosses. Vamos a ver los dos últimos mundos. Hanging out. Colgando. En plan como... A ver si... Cortex ya me ha avisado de que iban a ser difíciles. A ver si me los puedo rusear o no. Vale, tiene mala pinta esto ya, de inicio. Ya de inicio tiene mala pinta. Nivel de anguila chunga. ¿Cómo voy de vidas? Creo que como perdí continúe, me quedaban como tres... ¿What? Ojalá hubiera podido farmear vidas, porque... Estos 10 últimos cristales van a ser un infierno, seguramente. Estos 10 últimos cristales van a ser seguramente un infierno. No, vale, eso no lo puedo reventar. Me parece que voy a estar repitiendo todo el rato desde el principio todas estas pantallas, ¿eh? Vale, aquí full focus. Necesito todas las vidas que pueda pillar, tío. Si esta es la primera, no me quiero ni imaginar. Necesito vidas para no repetir. Para no repetir la pantalla. Dame una al menos, que he perdido un huevo. No sé si me queda una o me quedan dos o cuántas me quedan. Cuántas me quedan, pero necesito tres manzanas para que me quede una más. Dámelo, dámelo. Nice. Vale, tengo tres vidas. Nah, ahí se pasa muy bien ahí. Me la he jugado un poco. Vale. Bueno, pillo el checkpoint. Whatever, se ha intentado. No, me persigue, qué hijo de puta. O es que su ruta es esa. Igual he pasado bien. Vamos, no. Casi la lío ahí. No. Hostia, he pasado bastante bien. No sé cuánto le queda a la pantalla, pero... De momento lo tenemos. De momento. Así puedo pillar otra vida aquí. No creo que me vayan a tirar 36 o sí. No, me voy a quedar cerca. Me voy a quedar cerquita de la vida. O igual... No, me voy a quedar muy cerca del... No, sí que la pillo, sí que la pillo. Justísimo, justísimo. Sí que pillamos la vida, nice. Vale, ¿y ahora qué? No me electrocutes, no me electrocutes. Pillamos el cristal. Ay, la stage de bonificación. Necesito pillar todas las vidas que puedan darme aquí, así que... Vamos a intentarlo. Aunque sea quedarme cerca con las manzanas y demás. Oh, vale, esto era... Tengo que repetirlo esto. O sea, podía haber roto también, pero... Casi pierdo una vida de gratis. Más fácil desde arriba y demás, haciéndolo como toca. No, what? Bueno, pues, yo qué sé, pues lo voy a hacer así. Sí, no tenía por qué salirme ese gilipollas. Ahora bien, el nitro. Hostia. ¿Llego? Llegué. Nice. Necesito el mayor número de manzanas posible. Pero no sé cuánto le queda. Mierda. Tengo que contar los saltos, porque son 5 hasta que se destruya la torre. Estoy perdiendo mucho tiempo. Al final, igual no me lo paso. Y el objetivo principal es pasármelo en un stream.
Aquí quizá no pillo todas las manzanas. Me he dejado ahí igual 50 manzanas por pillar. Pero bueno, vamos a pillar dos vidas. Es a lo que venía, está bien. O casi dos vidas. No sé cómo he sobrevivido a eso. Está bien. Vale, dame los nitros. ¡No, no, no, no! Casi. Casi, casi. Esto va a pasar algo, ¿eh? Fin de la pantalla. 86 de 93. Me he dejado 7 cajas, tío. Uf, vale. De los últimos 10 cristales que había dicho Cortex que iban a ser más difíciles, entraremos el primero. 9 más. Ahí tenemos el primero. Y ya puedo pillar un par de vidas. Fin de pantalla. Behaving. Un juego de palabras con compórtate y teniendo abejas. Un poco chiste malo, pero bueno. Behaving. Vamos para adentro. Quedan 9 cristales. ¿The fuck? Mario con maza. ¿Y what? Oh, ok. Mario con maza y una planta piraña. ¿Tenemos plagio, gente? ¿Tenemos demanda de Nintendo? ¿En este nivel? ¿Tenemos demanda de Nintendo? ¡Eh, mierda! Oh, ok, entiendo. Vale, y bajo tierra no me pican. Entiendo, ya sé cómo funciona esto. Vale, checkpoint. Bajo tierra no me pican. Pero, ¿y cómo me meto bajo tierra cuando yo quiera? Muere como Crash, ¿what? C2 la... No, no entiendo ese logro. ¿Cómo hago para meterme bajo tierra? Ah, también las puedo... ¿Me han dado una vida? También las puedo repeler. Ok. Nice. Vale, ¿cómo le hago a esto, tío? Me van a matar los nitros, tengo que ir por arriba. Ah, cuando rompo algunas cajas, se mete bajo tierra. Y si no, tengo que repeler a las abejas peleando. Joder, yo creía que... creía que no salían. Pero si le estaba dando. ¡Ah! Voy a gastar el checkpoint entero aquí, ¿eh? ¿Está perdiendo FPS la cámara? Hola. La había visto muy lenta. Soy malísimo. Si voy para adelante, la puedo dejar atrás o algo. Porque estoy viendo que voy a tener que repetir la misión entera. Vale, sí, las puedo dejar atrás. Así que en algunos momentos voy a tener que ir rápido y en otros a... Voy a pillar todas las manzanas que pueda porque voy a necesitar lápidas, sí o sí. No me mates. Vale, checkpoint, nice. Al menos he avanzado un poco. ¿Vale? Dame vida. Dame vida. Necesito vida. Bien, ahí la tenemos. No. Tiran mierda las plantas. Checkpoint. Nice. Mierda que explota con el tiempo. No explota directamente. ¿Vale? ¡No! ¡Uf! Vaya reacción ahí. No, el checkpoint. Nice. Vale, ahora tengo que recuperar todas las vidas que he perdido. Que son unas cuantas.
Sin tocar los nitros. Vale, dámelo. Vale. Aquí voy a ganar una vida, seguro. Nice, lo hice bien a la primera. Pero me faltan 19 cajas. Hay un camino que no he visto. Bueno, 98 manzanas, ganamos vida. Me he dejado un camino de la stage a... Bueno, me he dejado... No, los nitros. Al final habrá un botón para romper los nitros y... Y saldrá como que he roto todas las cajas. Digo yo. Ahí tenemos el cristal. Con este pillado ya nos faltarían solo 8. Y me muero. Ya nos faltan solo 8. Una vez pillado este cristal. Me ha matado directamente. Oh. Dos vidas. Como tengo que repetir la pantalla desde el principio. Me cago en todo. No. Vale, estoy vivo. Menos mal. Vale, los nitros. ¡No! Justo al final de la pantalla. Me queda una vida. No puedo seguir liándolo. Justo me he muerto por romper los nitros. Tío. Vale. 100% de cajas. 94 en 94 pillamos el 100%. Eso es. De vez en cuando está bien. 100% de cajas. Así que no vamos a terminar el juego con un 50% o algo así. Vamos a terminar con un 52. Pero bueno, yo que sé. Se entiende lo que estoy haciendo y demás. Que estoy rusheando un poquito todo el juego entero. Otro diamantito. Y bailecito de la victoria. Que se vea bien ahí. Vale, ¿viene Cortex? Viene Cortex. ¿O viene el otro compa? No, viene Coco. Mucho tiempo. Cortex, casi ha terminado la nueva estación espacial. Hay algo raro en sus extractos. Cuidado con los trucos. Ok. Ha dicho cuidado con los y no lo he escuchado bien lo que ha dicho, pero bueno. Faltan 8 cristales. Y vamos a Ruination. Vamos para adentro. 8 cristales más. Sí que estoy notando que se va complicando, pero de momento todavía es asequible. Eso sí, estoy perdiendo muchísimas vidas. Me va a tocar a tirar de continue. Más pronto que tarde, ¿eh? Quizá no en este mundo, pero en el siguiente seguro. El siguiente ya es el último. Así que vamos a pillar esta vida. Faltan 2 manzanas justo. Desperdicio. ¡Ah! Vida cero. Es vida cero. De hecho, me sale súper rentable hacer esto. Me sale súper rentable porque estoy al principio de la pantalla. En vez de avanzar más, tiro el continue. Y ahora tengo más vidas. Como... De hecho, lo que me saldría rentable ahora es suicidarme todas las vidas que tenga. 3. Bueno, venga, no lo voy a hacer, pero... He perdido una vida gratis ya. ¿Eh? Me muero. Estoy cagando encima en este puto nivel. Vale, checkpoint. No, estaba pulsando la coste para matarlo. Me parece que a partir de ahora. Qué buena. No. Me parece que a partir de ahora voy a estar palmando vidas como un cabrón.
¿Vale? No, voy a empezar desde el principio porque se avanza más. Tres continuas esta pantalla. Y eso que no he visto nada difícil todavía, pero. No, 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 no. Qué cagadón. Qué cagadón. A ver. Que antes me he caído por pulsar demasiado. Había una máscara ahí arriba, parece. Nitro, 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 nitro. Ok. ¿Yo qué coño hago ahora? Ni tan mal. Dame el checkpoint, cojo lo. No, pero. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, yo qué sé. A ver si aguanto con alguna vida. A ver si aguanto. En la estancia de bonificación. Voy a hacerla, porque. A poco que me den una o dos vidas, igual. Las necesito sí o sí para no tirar otro continuo y repetir desde el principio. Más se van a complicar. Vale, me dejo el resto, da igual. Me la suda. Ah, bien, ¿cómo mierda paso por aquí sin morirme? Así, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Cómo hago esto? ¡No! Tenía que volver hacia atrás, soy gilipollas. Con volver hacia atrás, valía. O sea, tengo que aprovechar el primer rebote del TNT para subir arriba o si no, no puedo pasar. Si no, me muero. Si veo que... este intento y si veo que no lo hago, pues le dan por culo a la posible vida que pueda conseguir aquí y continuamos. Que tengo que conseguir el reto de pasarme el juego entero en un solo stream. No es que lo estoy speedruneando, es... la primera vez que lo juego, al menos en la Insane Trilogy. La primera vez que lo juego igual en 20 años. Pero sí que quiero meterle tralla a este juego. Porque igual algún día. Ahí lo he hecho bien. Igual algún día lo acabo esperroneando. Vale. Esto lo puedo hacer tranquilito. Pero métete en el medio, gilipollas. Mira, paso. No he visto ninguna vida gratis. Solo había manzanas. He tirado un huevo de manzanas ahí. No quería pulsar eso. Esto me cuesta vida. Vale, lo voy a hacer tranquilo y ya está. Ok. Aquí va, está ahí. Nada, pues voy a tener que repetir la pantalla entera. Voy a tener que repetir la pantalla entera. Al final sí que me necesita la vida del stage de... Mira que me da tiempo. Voy a tener que repetir la pantalla entera, en serio. Necesito una vida. Tengo que hacer el stage. Ahí si lo hubiera hecho desde el otro borde, en plan, un poquito más alejado del TNT, sí que podía reventar. Mierda. Porque necesito las manzanas, que si no... Mira, son 95. Tengo dos cajas delante. Da igual que no haga el 100%. Y de hecho ya tenía manzanas de antes. Pillo una vida. Y ahora tengo que matar al mono y timear bien el fuego. Porque me está jodiendo el fuego. Me ha matado tres veces. Voy a quedar aquí y voy a matar al mono. Y ahora puedo timear bien el fuego. Vale. Bien, y ahora tengo máscara. Vale. Y ahora tengo checkpoint.
No, 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 no quería hacer eso. Me escliqueaba muy fuerte. Pero me ha salido bien. Si hago esto y me voy atrás. ¡Pum! Nice. Vale, no debería quedar mucha pantalla. Otra vida, nice, me viene muy bien. Estamos remontando. Estamos remontando. No, no estamos remontando. Acabo de malgastar una vida súper tontamente. No la vuelvo a liar aquí. Vale. Que la perspectiva es como medio rara. Vida, vida, vida. Ahí tenemos el cristal. Ganamos vida. No sé si quiero activar lo del nitro. Me la suda lo del nitro, si no voy a pillar el 100% de cajas. Prefiero el checkpoint. Prefiero el checkpoint. ¡No! No, 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 no sabía eso. Por algo me dan la máscara. No me lo puedo creer. Vida cero. Vida cero. Fin de la partida. Ok, 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 ok. A esta pantalla o se me ha hecho larguísima o... pues que sois malísimo. Ya había dicho Cortex que las últimas... los últimos 10... cristales iban a ser más complicados. No es que esta misión sea muy difícil, pero es que yo soy muy malo. Y se me está complicando. Ahí tenemos el cristal otra vez. Me moría aquí la otra vez, un poquito más adelante. Al nitro le dan por culo. Pero no tengo 100% de cajas. Nunca supe qué frutas son más. Para mí parecen mangos. ¿Qué frutas? No sé ni de qué estaba hablando hace 5 segundos, así que... ¿el qué? ¿Las manzanas? ¿Son manzanas? ¿Puede que sean más? Manzanas. Las que recolecta que son manzanas. No me jodas. Son putas manzanas. Whatever. Tengo dos máscaras. Muere. Son manzanas, a mí no me jodas. ¿Cómo que no son manzanas? Son manzanas. Me estáis jodiendo. Son manzanas, ¿verdad? 53-84. Me suda la polla. Dame el puto final. Había palmado literalmente al final de la pantalla. A la continuación entera y he tenido que repetirla desde el principio. Y estaba al final. Me he muerto donde los... el mono que tira los troncos. O sea, me había muerto al final, tío. Vale, ya solo quedan... ¿cuánto? 7 cristales para terminar. Cold Hard Crash. Pues Cold Hard Crash. Para adentro. Siete pantallas más. Llevamos 2 horas casi y media. Está bien, yo creo que me lo paso en un stream. Este Crashcillo 2. Este sí que me lo paso en un stream. Ahora procede a palmar. Procede a palmar sin puta piedad. Las cajas de la derecha las dan por culo y esa última también. El objetivo es ir rápido. A la mierda las dos máscaras. A la mierda las dos máscaras. Bien, checkpoint. Nice. De puta. He visto una, pero no he visto la otra. Me quedan 3 vidas. ¡No! ¡No! Tienen que ser una forma alargada del manga. ¿Alargada? ¿Pero si no son alargadas? No, no sé dónde ves tú esas manzanas que sean alargadas. Será que no me comí un mango en mi vida, pero yo qué sé. ¿Tú ves? Ahora, a ver si veo una manzana y le hacemos un zoom o algo.
Nada, pierdo el continuo entero. Vida 0, vida 1. Mira, que te follen. No me matas tú, me mato yo. No me deja matarme. Mátame. Mierda. Vamos a mirar una de estas manzanas. Porque forma alargada no tienen, son putas redondas, que yo sepa. A ver, vamos a mirar bien una manzana o mango o lo que sea. A ver. Eso es una puta manzana. Vale que está un poco pocha porque está verde por abajo y demás, está... no está muy madura. Como que han mezclado las tres variedades de manzana que yo conozco. La verde, la amarilla y la roja. No tengo ni puta idea. La golden no sé qué. No tengo ni puta idea, pero eso es una puta manzana, a mí no me jodas. Pero sin ningún género de duda, eso es una puta manzana. Yo qué sé, yo lo veo muy manzanil eso. Yo lo veo manzana, a mí me... Esta me va a costar... A ver. Manzana, manzana. ¿Stage de bonificación? Sí. Nice. Dame vidas, necesito vidas. Necesito vidas. Mierda, necesitaba las manzanas. Bueno, whatever. No siempre se puede ganar. Hijo de puta. No, hombre. Bueno, voy a pillar la de arriba, está bien. Dame las manzanas, dame las manzanas. Bueno, he pillado otra, jepón. No estoy muerto. No está mal, para una vida me da. Para dos vidas, nice. Vale, perfecto. Tenemos hasta la vida número 6. No lo había visto y me activo en el TNT además. No lo había visto. ¿Qué? Paso a activarlo de abajo, a no ser que sea necesario. Bien, media vida. Ah, es necesario, ok. Digo yo que si le pego desde adelante lo mato. No, pero a la mierda la masco. Ok. Pingüino cabrón. Me recuerda a Pingüel del Mario 64. Hijo de gran puta. ¿Debería ir a esta stage? Es para un diamante de esos guarros, ¿no? Lo voy a pillar, ya que estoy. Así tengo un 1% más, yo que sé. Y no me lo paso con un 40% y pico del juego entero. Pero me van a quitar vida. Sí, palma. Salta, Nitro. Sé que quieres saltar, Nitro. Salta más, Nitro. Sé que quieres saltar, Nitro. Sé que quieres joderme. Te conozco. Nitro. Pierdo vida cada vez que palmo ahí. 5. Creo que sí que pierdo vida. Pues mira, la mierda del diamante. El objetivo es pasarme el puto juego, no pasármelo con ese loop sentence. A tomar por culo. Hala. Se ha intentado, gente. 9, 72, 74, dame vida. Dame vida. Pingüino cabrón, muere. No activa el nitro de puro milagro. 7, ahí recuperamos la vida. No me jodas. Toma, muerte por nitro. Más que puede perder las manzanas. No pierdo las manzanas. Esto resbala. Oh, soy buenísimo. Muere.
¿Y esto? Muy joven. ¿Se fue? Se fue. ¡Hijo de tu puta madre! Lo he visto venir. Ah, pero he pillado checkpoint. Okay. Muere. Muere. ¿Y muere? Muere tú también. ¿Y tú? ¡Qué mierda! He activado todos los nitros de más adelante, ¿ok? ¡Deja de girar, payaso! Sí, he activado todos los nitros de aquí, parece. Sí, manzanas. Que no mangos, manzanas. El día que vaya a jugar Mario 64, tengo que votar al pingüino. Por favor. Por favor, si lo pones por un canje de 500.000 puntos, te lo canjeo. Hijo de puta madre que está al lado, además. La casi que obligada. Hay que mantener la tradición de asesinar al subser ese de mierda. Hay una vida ahí detrás. ¿Será que...? ¿Será que...? Esto es peor que Vietnam, ¿eh? Vale. Conservo las dos piernas todavía. Se me ha hundido el culo. La hemorroide la tengo para adentro ahora. Se me ha curado. ¿Puedes hacer lo que sé que...? ¿Hay que calcular el dash? Esto está super bullshit, ¿eh? Porque voy a resbalar. Vale, no, ya sé lo que hay que hacer. Muere. Muere. Voy a tener que repetir la pantalla desde el principio. Voy a tener que repetir la pantalla desde el principio, desde el principio, desde el principio. La pantalla desde el principio, desde el puto principio. La pantalla de mierda. No voy a activar nada de esto. La pantalla desde el puto principio. Ah, pues no sé. Voy a tener que repetir la pantalla desde el principio. Soy malísimo. Sida, sida, sida. Lepra, lepra, lepra. Gonorrea. 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 Gonorrea, gonorrea, sífilis, ladillas, ladillas, ladillas en el culo de este puto Sonic the Hedgehog, hijo de la gran puta de tu puta madre, de desmonetizado ya de YouTube. Tu puta madre de pingüina, madre puta cerda. Gonorrea, aquí es donde entro yo como colombiano. Se me olvidó decir un hijo de puta plata o plomo y todos los glitches. Cocaine. Café. Uy, sí, dame una vida. Qué rico. Qué rico, papu. Dame. Mira, vamos a hacerlo así. La vida es una trampa. La vida que había ahí arriba. Espérate que me marea un poco y todo. Es que hace mucho calor y estoy apretando mucho el culo. Estoy apretando mucho el culo. No quería repetir la pantalla de atrás. Este video va a tener muchos bips de censura. ¿Te crees tú que voy a editar? ¿Te crees tú que voy a editar? Sí, voy a editar, pero no precisamente para censurarme. Me da muchísima pereza censurar el audio y demás. Nada, todos los hijos de putas van a estar íntegramente cagándome en toda la puta madre de Crash de mierda. Para el céntimo que iba a ganar de todas formas, que me lo desmoneticen, me suda los cojones. La mierda. Book censura, eso es. Anarquía. A la mierda. A la mierda, dame el puto cristal. Tú, por Godfin. Sonic. Por el culo. A Sonic le gusta. Sonic le gusta, mira. Sí. ¡Oh! Qué rico. Mira, mira cómo le gusta. Sin protección. Dame las manzanas. Que no mangos. Está así todo el día. Funciona. Es como para pillar las estrellas del Mario en el speedrun.
Yo no programé el juego así. Lo he visto muy claro. Uff. ¿Pusieron el alerce por Sonic? No creo, pero antes había una pantalla en la que había un tío vestido como Mario con un mazo. Con un mazo. Y a plantas piraña con los mismos colores que las del Mario. Digo, censura. O sea, censura. ¿Copyright? ¿Hola? ¿Copyright? ¡No! Bueno, acabo de pillar este point mientras tenga vidas para no cagarme encima. Deja de girar. Pingüino del Mario. La madre. Crash. Crash. Puedes saltar. Pero, a ver. Voy a acabar la pantalla, por favor. Me apetece que se acabe la pantalla. Come manzanas, que no mangos. El mango es anticancerígeno, debería comer mango, tío. Nunca lo he probado. Como soy una puta pila de cáncer, debería... Soy un Jesucristo de este puto juego de mierda. Let's go. 120... Vale. No, no ha sido 154, es 155. Estoy contento. Me quedan 6 putas pantallas, vamos. 6 putas pantallas y me ventilo el puto juego en 0, normalmente los streams de las series duran 3 horas, llevamos 2 horas y 51, pero esto lo vamos a continuar hasta terminarlo, obviamente. Dignit, Hanging Out, Cold Car Crash, Renation. Me queda una pantalla solo de este. Sí, me queda una pantalla solo de este coso. Para adentro, Dignit. Esta va a ser alguna especial de. No hemos hecho ninguna de carrerita, ni de correr de bolita, ni de correr de oso, ni de su puta madre. Tiene que ser una de esas. El mango es lo mejor, puedes comerlo de cualquier forma, por lo general es dulce, pero también lo puedes comer maduro con sal. El caso es que no me gusta la fruta. No como fruta, no me gusta ninguna. Frutos secos sí, pero fruta, no me gusta el sabor de la fruta, de ninguna fruta. La única que tolero así un poco, que puedo comer más o menos, son las manzanas precisamente. Pero la textura acuosa así rara de la fruta, me da súper asco, no como fruta yo. Ah, como que nunca acá fuera de los colegios y escuelas siempre hay una señora de los mangos con full limón y pimiento. Nah, aquí creo que hasta hace, yo que sé, igual 15 años no habíamos visto ni un puto mango en nuestra vida. No sé, yo como no como fruta no tengo mucha atención para eso. El mango no es fruta, es una golosina. No sé, no... Debería probarlo para... Debería probarlo, pero es que no me gusta ninguna fruta, tío. La manzana como mucho. Manzanas sí que puedo tolerar comérmelas, pero... Por lo demás, no soy de fruta. Eso sí, los zumos me gustan casi todos. Zumo, el de piña, me encanta el zumo de piña. El de naranja, el de... el de melocotón me gusta mucho. Zumos sí, pero fruta como tal, la textura es que... Vomito. Cada vez que comía plátano, vomitaba directamente. Con las naranjas igual. La textura es horrible. No me gusta la textura de la fruta. En cambio, en zumo, el zumo de mango con manzana y uva, también buenísimo. Los zumos me encantan, pero las frutas... el mango no sé... o sea, que la pizza con piña no te gusta. Nunca lo he probado. Nunca lo he probado. No puedo decir si sí o si no porque no lo he probado, la pizza con piña. Pero no me gusta el queso. De pequeño yo era... En los cumpleaños, que siempre los celebraban en el Telepizza o en algún sitio de pizzas y demás, yo era el que no comía. Porque no comía pizza de pequeño, no me gustaba el queso. ¿Cómo se llama? Las pizzas barbacoa y demás, esas sí que son mis favoritas. Pero... pizza con piña no lo he probado. Hawaiana me parece que se llama, ¿no? No lo he probado nunca. Así que no puedo decir si me gusta o si no me gusta. Yo dejaba muerta la pizza con piña de pequeño, ahora es que me encanta. Yo no puedo decir, no puedo decir. No la he probado nunca, así que no puedo hablar. No puedo hablar. Vale, vamos a esperar aquí al ciclo. Me va a explotar, muere. Bueno, he fallado, pero la intención es lo que cuenta.
A ver cómo me cuesta esta pantalla. No. 6 de bonificación, pero voy a pillar el checkpoint. Por si acaso. Tajado, ya nada, eso es. No lo he probado nunca, no lo he probado nunca. El zumo de piña es mi favorito, lo amo. Pero la fruta no la he probado nunca. Así que ni idea. De pequeño me gustaba mucho el zumo de melocotón y ahora no me gusta mucho. Pero el zumo de piña es mi favorito. Es el que más me gusta. Así que ahí cabe una posibilidad de que la pizza con piña me gustara. No lo sé, no lo sé. A mí como... No he probado la piña, así que no puedo saber. Pero se me hace una mezcla un poco rara, ¿no? No sé. Si se come es porque... A alguien le gustará eso. Pero yo no puedo opinar. No he probado una nunca. Estoy tontísimo. Vale, ahí tenemos una vida. Se supone que iba a aumentar mi salto, pero bueno, 106 manzanas, así que pillamos una vida. He perdido las dos máscaras, pero espero que no me hagan falta. Espero que no me hagan falta ahora. Y vamos a pillar otra vida justo ahí. Nice. Oh, más estas mierdas de... avispas de mierda. Quiero manzanas para vidas. Me va. Joder, me he quedado. Por calcular el salto me he quedado ahí demasiado vendido. Nice. 60, 72. Me va a trincar. Tenía que haber pasado. Vale. Checkpoint. Parezco un Chespin de Pokémon. Que dice Chespin. Y lo odio. ¡Pinche Chespin! ¡Hijo de puta! ¡Qué asco de Pokémon! De los iniciales, el más feo que se ha hecho nunca, el Chespin. Toda su línea evolutiva es súper fea. Ayer vi el vídeo de una avispa decapitada, seguía viva e intentaba agarrar su propia cabeza con sus patas. ¡Ah! Oh, ese no lo he visto. Yo he visto de las hormigas químicas. Las hormigas... una guerra entre hormigas químicas y un avispero. De no sé qué tipo de avispa. Creo que era avispa japonesa de esta que mide 5 centímetros cada puta avispa. La avispa, o sea, la hormiga química con sus fauces inyectando veneno en la avispa, no sé, japonesa, esa tochunga enorme. Estaban ganando las putas hormigas, ¿no? Veías ahí como luego se llevaban las larvas para comérselas. Y eso me recuerda a Shinsekai Yori. Está todo guapo. Shinsekai Yori, miradla. No voy a decir más. Esto es puto Vietnam, pero literalmente. Oh, ok. Cuando te enteras de ese tipo de vídeos y que son reales, ajedes. ¿Has visto los vídeos de hongos cerebrales de en caracoles que los controlan? Y en peces, la cucaracha esta que le come la lengua a los peces y la sustituye. Creo que no eran cordyceps, o sí, no sé. No, los cordyceps eran en los vídeos de hormigas con un cordyceps que le sale de la cabeza y demás. Yo digo, el parásito que es un gusano, que no era un hongo, era un gusano que hace que los caracoles se vean como arcoiris en la cabeza y demás y les controla la mente. Luego hay otro que es una mosca que pone huevos en el cerebro de las avispas y hace que se... o sea, y se las comen por dentro o algo así. No sé, hay un montón de vídeos de parásitos que te vuelven zombie que están guapísimos, tío. Están guapísimos. Como se adapten a volver zombies a los humanos. A puto apocalipsis. ¡Puta! Puto apocalipsis, ¿eh? Todos esos vídeos son guapísimos. Yo no paran de recomendarme en YouTube vídeos de hormigas. Porque... y de hecho hace tiempo... No sé, el que sea antiguo en mi canal habrá visto que siempre hacía referencias a las hormigas hace muchísimo tiempo. Porque es que son la polla. Las guerras entre hormigas que se decapitan, secuestran reinas. Cuando gana un hormiguero a otro, se lleva las larvas y las usan como alimento y demás para que no salgan otras reinas y demás. Está guapísimo. Ah, ya recuerdo mi frase. Era la organización social de las hormigas. Que siempre la comentaba entre los vídeos. Es que, no sé, están guapísimos.
Odio a los putos insectos, me dan bastante por el culo. Odio a muerte, me muero. Pero no sé, me ponen un montón de vídeos de hormigas. Nos están recomendando todo el rato porque son súper crueles esas mierdas. Y por lo visto hay como 50.000 millones de trillones de hormigas en el mundo. Si todas se ponen de acuerdo, extinguirían a la puta raza humana. Si no recuerdo mal, vi un vídeo de en España. Hay un hormiguero que recorre desde el sur de España hasta el norte de España ininterrumpidamente. No sé si eso es verdad o me lo inventó. Pero por lo visto hay un hormiguero tan grande que recorre el país de sur a norte. Si todas esas hormigas se ponen de acuerdo, adiós a la puta raza. Nos iban a conquistar bien Creí que pisando en la cabeza se moría. ¿Cuánta vida me queda? Cuatro. Uf. Voy a tener que repetir la misión desde el principio. Si se cae Yori, la he visto. Sé que la has visto. Squealer. Squealer. ¿Ves todo personaje? De hecho, lo tengo en personajes favoritos. Squealer. Squealer, ves todo personaje. Ok. Ahora me va a matar la juep. Puta avispa esta de mierda. ¿Eh? Así me puedo pasar la puta pantalla. Ah, que lo siguiente que toca es boss, ¿eh? Lo siguiente que toca es boss. He visto un camino secundario aquí. Ah. Lo va a hacer tu puta madre. Espera, he pillado el cristal. No, 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 no veo plan. Oh. ¿He pillado el cristal? No me acuerdo. Vale, no. Menos mal que he pillado el checkpoint. Me lleva a tirar sin pillar el checkpoint que estaba a punto y dije puto, vale. Eso sí, como pierda ahora y tenga que empezar desde el principio por falta de vida. No había visto la mierda esa. No lo había visto. Voy a tener que repetir la pantalla desde el principio, ¿a que sí? Y mira, está Mario Plagio. Estas son las plantas piraña Plagio. Y está Mario Plagio al fondo. Está Mario Plagio, vais a ver. Muere. Sonaba Silent Hill en mi calle. Hay creo que algún político con un altavoz o algo. Creo que es el afilador. Afilador, afilamos cuchillos. El afilador. Afilamos cuchillos. Sartenes, no sé para qué quieres afilar una sartén, no sé. No me acuerdo que afilaba el afilador aparte de cuchillos. Que te follen, Mario. Llegaron los aliens. Sonaba eso. Muaere. Muaere. ¡No! A ver, Mario. Muere. Fin de la pantalla. Se viene boss, gente. O a 89, 90. Voy a haber hecho el 100%. ¿Todavía viven los afiliados callejeros? Hace muchísimo que no escucho a ninguno, pero por la bien pronto por la mañana, de vez en cuando sí que los oigo. Parece que sobreviven los afiladores. Pregúntale si afilano. Se me ha perdido el filo de mi ano. Oye, pues tener afilado el ano, depende de para qué. Si te van a dar por culo en la cárcel. El doctor Nitrus Brio, el inventor del rayo Evolvo, está organizando al enemigo. Brio fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado. Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo. Y ahora ha vuelto. Intentará interponerse en nuestro camino. Ten cuidado, Crash. El último no se le ha oído una mierda, pero estás tú que me creo al puto Cortex. Pregunta si afilado. Eso lo leí. ¿Eso qué? Si te van a dar por culo en la cárcel, tener el ano afilado puede ser interesante, porque aprietas. Adiós, polla. Doctor Engine. Papá Andro. Y ya me bebí mi Coca-Cola cero. Necesito puto agua. Y necesito puto Star Trek juega ya gratis. Vamos a ver esto. ¡Uy! Este boss lo recuerdo de vérselo al Serx.
Creo que hay que romperle las partes, pero no recuerdo cómo romperle las partes. O sea, hay que romperle el número 1 ese, el número 2. Pero no recuerdo... Ah, espera, ¿puedo...? Ah, disparo manzanas, ok. O sea, hay que darle con las manzanas. Esto puede ser útil a lo que dices, ¿eh? Mierda. Ah, estaba leyendo, no vale. Si en algún sitio tengo que perder el continuo, que sea aquí, porque no tengo que repetir una pantalla desde el principio. Joder, soy malísimo. Que también te digo que las manzanas las está sacando el coño o algo, porque... Tiene un bolsillo mágico, el hijo de puta. Vale, a ver, Crash, acierta. Aciértame esta. Vale, he dado dos. Vale. Ah, el número uno está casi jodido ya, ¿eh? Nice. Y ahora el láser, ¿no? Sí, he medido bien el ciclo. Tienen que estar los dos casi rotos. A ver. Esto es diferente. Ahí le rompo uno. Parecía como que me iba a pegar con... Con el número 2. ¡Ojo! Vale, estoy viendo el suelo. Ok. No estoy pegando mucho, ¿no? Voy a jugar con la boca para pulsar esto bien. No estoy dando ni una, ¿no? Supongo. El número uno creo que lo tiene casi roto. Oh, que me caigo por el fondo, tú. No estoy dando ni una. Puedo dejar... No estoy dando ni una, tío. Al menos él tampoco me está dando mucho a mí. Vale, el número uno está casi roto. Pues está roto del todo. Está roto del todo. Nice, le quedan 3 puntos de vida. Ya son misiles hacia él. Ok. Vale, entiendo. ¿Lo he roto? ¡No! Estaba atento a eso. Lo había roto, le quedan 2 golpes. Tengo que empezar desde el... Ah, no hace falta saltar, soy gilipollas. No hace falta saltar, soy gilipollas. Yo creía que... No, bueno, es que hay veces... No, no hace falta saltar, soy gilipollas. Creo que le queda un golpe o dos. En el número 2. Le queda un golpe, nice. Vamos a ver la ronda final. El engine este me acuerdo que era el que me pillaba en el Crash Team Racing siempre. Porque me parece que era el más rápido. ¡Ojo! Me jode la plataforma. ¿Pero vuelve la plataforma? Como lo tenga que meter en el rayo, estoy jodido. La parabólica esa. Ah, pero... Ah, vale, he calculado muy mal. Hostia, desde el principio, tío. Muerto. Solo tengo que esquivar el misil. Ahí está. Y ahora a ver a esta ronda. A ver cuánto dura. Vale, le voy a pegar solo una. Por ronda. Le voy a pegar solo una por ronda. Voy a hacerlo tranquilo. Ahí está, le pego una y me piro rápido. Ahí está. Solo una, solo una. Mira, de espaldas. De espaldas más tiro. De espaldas.
¡Soy buenísimo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Vale, necesito la victoria? ¿O no? No, no iba a necesitar la victoria. Vamos a ver si Cortex dice algo. Ya hemos matado al supuesto Doctor Nitro, que es el malo y tal, según Cortex. El desrespetito, ¿sí? ¿Tirándolas? Ah, sí, estaba yo. Venga, de espaldas, de espaldas. Dámelo. Vale, Doctor Engine a la puta mierda. No me fío del auto guardado porque soy viejo. Así que, ¿qué botón pone ahí, tío? LT. ¡No! Retraso mental permanente. Vamos para arriba. No me fío del auto guardado. Y no guardo desde el mundo 2. No guardo desde el mundo 1, de hecho. Desde el Reaper Roo, que era el primer boss. Así que guardamos por aquí 43% del... No me... He cargado... Me fío del auto guardado. Porque he cargado en vez de guardar. Me fío muchísimo del auto guardado. Autoguardado, te amo. Porque si no, tengo que volver al mundo 1. Y sé que abajo a la izquierda estaba el otro... Te has autoguardado, ¿verdad, autoguardado? Yo te amo, autoguardado. O autoguardado. No me sale ninguna rima. Soy retrasado mental. Ya está. Ese es el poema. Está conmovido, seguramente. Autoguardado, claramente. Siempre confío en ti. Siempre confío en autoguardado. En la carga en vez de guardar. Anda que no habré jodido de pequeño partidas haciendo eso. Yo me fié de Pepsi Man y fue por eso que perdí todo mi progreso. Pues mira. Piston It Away, Rocket, Night Fight. Ojo.